Hola, hola, ¿cómo están? Please, for the speaking guys, the English speaking guys, find down below where you can jump to and start watching the English version. We're going to talk about what's new and some updates. Bueno, como saben, he estado haciendo la revisión de los números que nos pusieron en Discord, que decían que se hacían 55 capos y que todo durante el curso de de 6 semanas, y eso era para los de 5 estrellas arcoíris. Yo estoy trabajando con el mío, no estoy en 5 arcoíris, vamos a ver. No estoy agarrando cofres, no estoy agarrando cajas, no estoy haciendo nada más que lo que me va pidiendo el juego. Al final yo creo que de la próxima semana o de la otra, voy a empezar a agarrar cajas para que no detecten actividad rara y no me la vayan a banear la cuenta, que me preocuparía mucho, ¿no? Pero quiero comentarles, como saben, empecé con 105 capos aquí. Y estoy contando nada más los capos legendarios, ¿eh? Para que no haya ningún tema. Ahora, vean cómo lo llevo, ¿eh? Estos son los capos legendarios, ahí están. Hasta ahí, al día de hoy, de 105 que tenía, 125 que les dije durante la semana, hoy tengo 141, llevo 36 de más. Entonces, en la semana, el segundo día o el tercer día, junté 25, de allá para acá, acuérdense que ahí abrí cajas y hice muchas cosas, ¿no? De ahí para acá tuvimos 11 capos. Entonces, al parecer, quiero ser correcto, al parecer, y no he hecho ningún intercambio, ¿eh? Los intercambios ahí los estoy dejando para después hacer todos los intercambios y no estar haciendo nada. Al parecer, los números van a cuadrar. Pero vamos a ver, es la primera semana apenas. Mañana domingo se cumple la primera semana, entonces vamos a ver cómo va. O sea, estoy cerrando con 36 capos. Muy buena cantidad. Porque vean, me está dando ya puntitos rojos por todos lados. El que todavía sigo teniendo problemas es Gigi, que no me da los puntos para Gigi. No me da las cosas para abrirle a Gigi. Y ya yo lo quiero tener a Gigi, porque es uno de los capos que se hace que están muy buenos. Ahora, vamos a hablar de las carreras. El evento de las carreras, como se dieron cuenta, hubo muchos ajustes que le hicieron a mucha gente. Por lo que he estado escuchando y lo que he estado leyendo, les gustó los cambios. A mí me parecieron cambios correctos. Creo todavía que le faltan algunas cosas para hacerlo completamente jugable y completamente accesible para todos. ¿Me explico? Yo ahorita vean dónde voy. Voy muy tranquilo, no le estoy metiendo nada. Como saben, lo único que compro es la membresía mensual y se acabó. Los diamantes que tengo, de repente los uso para estos eventos. Cuando veo que son eventos que puedo llegar al final de los hitos y hacer todas las tareas y completar todo. Este evento de las carreras normalmente ha sido muy difícil para llegar, entonces prácticamente no le gasto. Miren, tenemos una caja aquí libre, pero no la vamos a agarrar. No, sí la podemos agarrar. Podemos agarrar esta. Vamos a agarrar esta. Ahora, esta fluye más. En mi opinión, fluye más. Es más fácil llegar. Hay más cosas, por ejemplo, el recolectar los capos es más fácil. Recolectar las tarjetas, están saliendo más tarjetas, véanlo, no está tan complicado, sí se recolecta fácil. Una de las cosas que le hicieron en la tarea de la derecha, el cambiarle, el subir una estrella al capo por subirle un nivel, eso creo que ayudó muchísimo. Eso hace más jugable las cosas, hace que en un momento dado
vayamos más rápido y podamos jugar más fácil, ¿me explicó? No creo que el evento como está tenga algún tipo de problema ahorita. No me he dado, no me... Perdón, miren, me están faltando. Vamos a agarrar ese de la gasolina. No me están faltando cosas para hacer. Voy bien. Pero vamos viendo. Vamos viendo cómo vamos subiendo. No me parece que esté mala la forma en que lo ajustaron. Ahora, independientemente a eso, acerca de los eventos en la 3.5 vienen ajustes, más ajustes vienen para el dinero habla, viene para el evento militar, viene para el mercado negro, vienen ajustes. Van a hacer ajustes nuevos en todas esas, en todos esos eventos y vamos a seguir esperando que sea más fácil trabajarlos y que sea como que le fluya más. Yo estuve jugando el evento militar en mi cuenta de desarrolladores y la verdad fluye de maravilla, fluye de maravilla. Como saben, esta semana es la semana de la actualización y la semana del aniversario. La primera actualización nos debe de caer el lunes y debemos de tener por ahí del miércoles otra actualización también obligada. Van a venir dos actualizaciones en esta semana hasta donde yo tengo entendido. Y vamos a empezar a ver todas las cosas en relación al aniversario. La verdad, muchas felicidades a Mafia. Estoy ocupando de aquel lado, no, de este lado. De este lado estoy ocupando ya imágenes retro de cuando empezaron a lanzar el juego. Esa imagen que ven ahí es una de las primeras imágenes que ven cuando lanzaron el juego hace un año. Está muy bonita, está muy bien. Vean cómo obviamente la imagen de abajo también es la imagen básica del juego, pero bueno, ahí vamos a estar viéndolo. El lunes tenemos la actualización, vienen dos capos, vienen cosas muy interesantes. Vamos a ver cómo nos está yendo y cómo avanzamos. Y los mantengo al tanto de cómo avanza el tema de la revisión de los números contra los capos, ¿ok? Gracias. Hello guys, how are you? Welcome another time around to another Mafia Beats, another video of Mafia. Let's talk about a few things. First off, this is my main account. This is the account that I use to play myself. This is the live account that I have. And quick update. I haven't remember that I have been doing that that revision on the numbers that they were shown on the updates, and they would say that for the people on Rainbow Stars, high level Rainbow Stars, four Rainbow Stars, they were supposed to be getting around 60 or so capos within a lapse of 6 weeks. I'm challenging those numbers, and I've been surprised from what I'm doing. You would be able to check it out. I haven't been doing, and remember, I haven't been exchanging any boxes in unless the game asks for it. Okay. Now my capos, as you see, I told you I started with 105. During the week, I made it to 125. And on this week, on these final days of this, the first week that I'm changing it, I started again on 105. I did during the week 125. And today I have four legendary capos. Only four legendary capos. I have 41. So the difference between where I started last week and today, it's 35 cards of full capos. Okay, legendary capos. My big issue and my big concern with this is this. Gigi, the one that I want upgraded,
There's no way I can get cards for that one. See, this is one of the things that I was talking with some people about those numbers. The randomness of the capos and the randomness that we get from the boxes and from everything allows for these things to happen. I can get 35 capos, okay? I can get some cards during the week, but not the one that I need. That's a big issue. And I think the guys on the top are having those same problems, okay? And this is where I have to challenge those numbers. So this is the result of the first week, okay? Now, as you can see, again, this is my main account. I'm playing the races right now on this account. I hope, and I heard a lot of comments about the new adjustments that they did to the races. In my opinion, it's working better. It's flowing very nicely for everybody, and looks like the fixes that they did are working in favor of us, the players. Remember that I don't use anything or don't buy anything besides the membership, the monthly membership. And those diamonds that I have, I use them randomly during the events when I know that I can get close to getting all the milestones or get all the milestones. For the races event, regularly, I don't use any kind of diamonds because it seemed so hard. And maybe during this one, I will try and use some and try to get to finish all the milestones. But that's where I am right now. My capos, this is where I have them. I have them almost all upgraded. For Shun, I can upgrade him right now to level 71. And so when I get to where I open the building that he works on, I can go all the way to 80 and start earning, right, and have it automated, okay? Now, again, it's working for me, in my opinion, it's working better. It's flowing better and it's doing better. Remember, we have the new update coming on Monday. Monday 19th, we're going to have the first update, and we're going to have a second update during the week. Probably around the Wednesday or Thursday, we're going to have some other kind of restart, and we're going to have another kind of update. The new changes that we're going to have on the events are military event, black market, and most importantly, money talks. I think it's the one that it's been affected. All those events are going to get better, easier gameplay, easier way of getting all the milestones. And in my opinion, the developers are doing a huge task and a huge job getting things to make it easier for people to play. So remember, for next weekend, for the next week, we're going to have two updates, and there's two capos coming out, and there's a lot of surprises. Remember, the anniversary week is next week, and we're going to have some surprises. I'm going to have something to share for you, and remember to come down regularly here to the Mafia Beats and check what I have for you guys. Besides that, leave your likes, leave your comments. And thank you for watching, and I will be seeing you in the next one. Ciao, bye.